Muy buenos días. Sean bienvenidos todos a nuestro templo parroquial, el Espíritu Santo. Es muy importante su presencia en este lugar sagrado y por ello les invitamos a estar muy atentos y a vivir todos los momentos sin ninguna distracción. Les pedimos, por tanto, verificar que su celular no vaya a timbrar o sonar y se sugiere apagarlo. Repito, evitar usar el celular en la misa. Muchas gracias por atender esta recomendación. Vivamos muy bien nuestra Eucaristía completa. Cristo nos vino a dar esperanza y vida con su vida, su pasión, muerte y resurrección. Nos dio claros motivos para creerle que viene del Padre e iba hacia el Padre. Sin embargo, faltaba algo que se pudiera quedar en nosotros, y era Él, Consolador. Los tres hacen en nuestra vida un espacio amplio para la fe y la esperanza. Los tres merecen adoración, honor y gloria. Hoy celebramos la Santísima Trinidad, el misterio revelado por Cristo. Una solemnidad para contemplar y alabar el misterio de Dios hecho en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Iniciemos cantando. De pie, por favor. Bueno, vamos a alabar al Señor con las palmas. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y entramos a la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y entramos a la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Muy buenos días para todos. Bueno, niños y grandes, pongámonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hoy domingo, día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros.
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu de la santificación, revelaste a todos los tu misterio admirable, concédenos que al profesar la fe verdadera reconozcamos la gloria de la Trinidad eterna y adoremos la unidad en la majestad omnipotente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Dios siempre nos habla y se dirige a nosotros. Es muy importante que todos estemos muy atentos y dispuestos a escuchar lo que Dios nos dice hoy. Ahora de pie, todos recibimos con reverencia la palabra. Palabra, Señor, es pan de vida. Tu palabra, Señor, fuente de salvación. Tu palabra, Señor, guía mis pasos. Por siempre yo quiero escucharte. Tu palabra, Señor, es pan de vida. Tu palabra, Señor, fuente de salvación. Tu palabra, Señor, guía mis pasos. Por siempre yo quiero escucharte. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo al otro del cielo. ¿Sucedió jamás algo tan grande como esto o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo como tú has escuchado la voz de Dios hablando desde el fuego y ha sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios venir a escogerse una nación entre las otras
mediante pruebas, signos, prodigios y guerra, y con mano fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos, como todo lo que hizo el Señor, su Dios, con ustedes en Egipto ante sus ojos. Así pues, reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz y tus hijos después de ti, y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y todo fue creado. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿cuántos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que han recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que aclamamos: Abba, Padre. Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. De modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Jesús es Dios. Les estoy preguntando a ustedes, a ver cómo estamos. Niños, Jesús es Dios. Los niños la tienen clara. A ver los adultos, Jesús es Dios. Veo que mucho de caón. Oiga, ¿y el Padre Celestial es Dios? ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Los niños la tienen clara, los adultos son los que están como pegados, a ver. Oigan, se apareció Jesús resucitado. Jesús, el Dios, Dios hecho hombre. La segunda persona de la Trinidad se apareció. Y dice el Evangelio que cuando lo vieron, la gente, ¿qué hizo? Cuando vieron a Jesús, la gente, ¿qué hizo? Eso está en el Evangelio que acabamos de proclamar, escúchenlo. Al verlo, ellos se postraron. Entonces, ¿qué hizo la gente cuando vieron a Jesús? Se postraron. El postrarse es una expresión de adoración, es decir, adoraron. ¿Y por qué lo adoraron? Porque vieron que era Dios, no un hombre simplemente, era verdadero hombre, pero era también verdadero Dios. Se postraron ante él. La mayoría se postró. ¿Pero qué pasó con otros? No todos se postraron. Y si no todos se postraron, fue porque no todos lo reconocieron como hijo de Dios, como Dios hecho hombre. ¿Qué pasó con otros? Dice el Evangelio que algunos dudaron. Entonces, unos se postraron y otros dudaron. Hoy celebramos en la iglesia este misterio fundamental y esencial de nuestra fe. La presencia de Dios. Hoy afirmamos con nuestros labios y con nuestra vida que creemos en Dios. Y por eso estamos aquí, aunque lo voy a preguntar, ¿no? Siempre lo preguntamos en toda misa dominical. ¿Ustedes creen en Dios? Siempre. Y nosotros, los creyentes, siempre decimos, creo. Creo. Y nosotros creemos en Dios y hoy afirmamos esa fe. Pero hay unos que dudan todavía. Hay seres humanos que dudan que Jesús sea Dios. Hay seres humanos que todavía que dudan que el Espíritu Santo sea real y sea Dios. Hay todavía seres humanos que dudan que Dios es Padre y que Él nos creó a nosotros y creó este universo. Hay gente que duda. Y como dudan, muchos de esos concluyen diciendo
Dios no existe. Hay gente que no cree en Dios. Hay gente que no cree. Y cada vez como que crece ese número de gente. Uno ya encuentra niños. Uno encuentra jóvenes diciendo: yo no creo en Dios. Pues hoy nosotros confesamos la fe en Dios. Y lo hacemos porque creemos en Jesucristo, que nos lo mostró, que nos lo dio a conocer de manera más amplia, más clara. Él nos enseñó a reconocer a Dios, a reconocerlo como Padre. Y es más, Él mismo lo llamaba Padre. Él nos enseñó a mirar a Dios como Padre y hablarle a Dios como Padre. Y nos lo enseñó y nos dijo: oiga, cuando ustedes vayan a rezar, digan Padre. Padre, no en el sentido humano. Padre, no en el sentido humano. Sino Padre en el sentido del que origina la vida. Del que da la vida. Y no solo da la vida, sino que protege la vida. Creador. Así lo reconocemos nosotros. Y Jesús también nos mostró al Espíritu Santo y nos habló de Él, como celebramos el domingo anterior. Y dijo que era el Espíritu de la verdad, que era el defensor, el paráclito. Y nosotros creemos por eso también en el Espíritu Santo. Y creemos en Él mismo. Porque Él nos mostró que era en verdad Hijo de Dios. Así lo reconoció mucha gente. Realmente es el Hijo de Dios. Ese misterio de la Trinidad, como lo llamamos nosotros, es el misterio de Dios mismo. De Dios mismo, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Y precisamente Jesús luego invitó a sus seguidores, a sus discípulos, a que fueran a ser discípulos suyos a todas las gentes, de todos los tiempos, de todos los lugares. Y les dijo: vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la esencia de nuestra fe. La Trinidad, creer en Dios. Creer. ¿Pero qué significa creer? Creer en Dios. Creer significa adherirse a Él, pegarse a Él, a Dios, para vivir nuestra vida en el nombre de Dios. Por eso el creyente actúa. El creyente piensa, el creyente habla, el creyente siente, el creyente se comporta, todo lo que hace, toda su vida es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, en nombre de la Santísima Trinidad, en nombre de Dios.
y reconocemos a Dios y nos adherimos a Él. Y en la misa del domingo especialmente, nosotros renovamos siempre esa fe en Dios. Es muy triste que haya un pueblo, que haya una familia, que hayan niños, jóvenes y adultos que digan: no creo en Dios. Eso es muy triste, pero no triste para Dios, porque el hecho de que alguien diga que no cree en Dios no va a dejar de existir. Óigase bien, cuando un ser humano dice que no cree en Dios, Dios no deja de existir. ¿Sabe quién deja de existir cuando el ser humano dice que no cree en Dios? El ser humano que lo dice. El que no existe realmente es el que dice: no creo en Dios. Porque nosotros podemos hoy retomar una frase que pronunció San Pablo alguna vez. Dice: en Dios vivimos, nos movemos y existimos. La vida del creyente es en Dios. Él es nuestro creador. Él es nuestro salvador. Él es nuestro dador de vida. Dios. El ser humano que niega a Dios se niega a sí mismo. Pero hay gente que todavía niega a Dios. Quieren evidencias, quieren pruebas, porque hay gente que dice: no, es que Dios es una imaginación, ese es un imaginario, es que no lo hemos visto. ¿Dónde está Dios? A Dios lo inventó el ser humano, a Dios lo inventó la religión, dicen algunos. Y claro, ciertamente hay seres humanos que han inventado su propio Dios. Sí, hay seres humanos, hay unos humanos que niegan a Dios y dicen: no existe. Pero hay otros que creen en un Dios, pero creado por ellos. Es decir, a un Dios hecho a su gusto, un Dios a su medida, un Dios a su tamaño. Nosotros no, nosotros creemos es en el Dios que nos mostró Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo es imagen visible de Dios invisible. Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Siendo distintos, porque el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el tres. Nos enseñaron tres personas distintas. Tres personas distintas de igual naturaleza y esencia. Son Dios, pero no tres dioses, solo Dios. La pregunta es, otra vez, yo sé que la respuesta va a ser positiva, pero se la voy a hacer. Los niños creen en el Dios que nos mostró Jesucristo. Los adultos creen en el Dios que nos mostró Jesucristo. Todos creen en el Dios que nos muestra la Biblia. Nosotros creemos en el Dios que nos muestra la Biblia. Y el Dios que nos muestra la Biblia es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Listo, yo sabía que la respuesta iba a ser positiva. Hasta ahí está bien. Voy a hacer esta otra pregunta. ¿Y los que creen en Dios viven con Dios? ¿Viven para Dios? ¿Viven en Dios? Voy
voy a repetir esa pregunta. Escúchenla. Los que creen en Dios, porque eso es importante, creer en Dios, pero no es suficiente. ¿Es importante creer en Dios? Sí, pero no es suficiente, porque hay gente que cree en Dios. Es más, les cuento un chisme. El diablo hasta cree en Dios, sabe que Dios existe. Por eso la segunda pregunta, muy importante. Los creyentes en Dios, ¿vivimos para Dios? ¿Para Él? ¿Vivimos en Dios? ¿Vivimos en Él? Como dice una oración antes de la comunión. Por Cristo. Con Él y en Él. Con Él y en Él. Nosotros como creyentes. ¿Con Dios? ¿Sí o no? ¿Para Dios? Miren, ahí eso hay que mirarlo más despacito. Porque cuando se trata de responder a profundidad esa pregunta, uno se va quedando rezagado, se va quedando atrás. Porque todos creemos en Dios, que Él existe. Pero cuando se trata de decir mi vida para Dios, ya uno empieza como a decir, no, mi vida se la estoy dedicando ¿a quién? Al mundo. ¿Mi vida en Dios? No, yo no me sostengo en Dios, yo me sostengo es en las cosas del mundo, etcétera. Por Él, ¿no? Y entonces nuestra vida muchas veces gira, siendo creyentes, gira no en torno a Dios, no por Él y para Él, sino que nuestra vida gira en torno a sí mismos. Por lo tanto, yo soy Dios. Yo soy Dios. O gira en torno a lo que yo tengo. O gira en torno a las cosas del mundo. Y de hecho, hay gente que vive sin Dios y sin ley. Así dice uno, ¿no? Hay gente que en esta tierra, ¿ustedes conocen gente que vive sin Dios? Hay gente que vive sin Dios. Hay gente que vive sin Dios. ¿Creen en Dios? Sí, pero viven sin Él. Creen en Él, pero viven sin Él. Y entonces son creyentes en Dios, pero su conducta, su comportamiento, su hablar, su vida diaria, es como que si no vivieran para Él. Por eso hoy, qué bueno renovar y decir, hombre, yo quiero ser un creyente verdadero. Yo quiero ser un creyente verdadero en Dios. Y un creyente verdadero en Dios es que vive en Dios, vive por Él y vive para Él. ¿Y eso qué implica? Eso implica lo que decía el libro del Deuteronomio. Observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy para que seas feliz. Miren, estamos haciendo una sociedad sin Dios. Estamos haciendo una sociedad sin Dios. Los niños están creciendo sin Dios. Los bautizan, sí, hacen la primera comunión, sí, hacen la confirmación, sí, pero están viviendo sin Dios. Los matrimonios están viviendo sin Dios, las familias están viviendo sin Dios, la sociedad está viviendo sin Dios. Porque el centro ya no es Dios. El centro es el hombre. No es lo que Dios quiera, es lo que el hombre quiera. No es lo que Dios desee, es lo que el hombre desea. No es lo que Dios nos pide, es lo que el hombre pide. Por lo tanto, ya no es una sociedad que crea verdaderamente en Dios.
porque no vive para Dios, no vive en Dios, sino vive por Él, es el hombre. El centro es el hombre, sus intereses, lo demás. De tal manera que cuando el hombre se vuelve el centro, cambiamos los papeles. Entonces, ¿ahora quién es Dios? ¿Quién es el que decide? ¿Quién es el que decide lo bueno y lo malo? ¿Dios o el hombre? En la vida real, ¿quién decide hoy día? El hombre. Porque el hombre se volvió el centro. Y es el hombre el que dice, ¿quién vive? ¿Quién muere? Es el hombre el que dice, ¿esto es pecado o esto no es pecado? ¿Esto se puede o esto no se puede? Es el hombre el que ha volteado la creación, convirtiéndose él en Dios y queriendo mandar a Dios, porque ahí está, niños, no es Dios el que nos obedece a nosotros, no debe ser Dios el que nos haga caso a nosotros, porque hemos volteado, ya uno le da órdenes a Dios, los niños, los adultos le dan órdenes a Dios. Es al revés, debe ser al revés, porque nosotros somos la criatura y Él es el creador. O sea que el que manda aquí, en esta tierra, no es el hombre. El que manda aquí en esta tierra es Dios. Pero hemos volteado la cosa, porque el ser humano, aunque crea en Él, vive sin Él. Hay que glorificar a Dios. Hoy volvamos a renovar eso, esa presencia de Jesús, esa presencia del Padre, esa presencia del Espíritu Santo. Seamos creyentes, seamos creyentes, vivamos como creyentes, pensemos como creyentes, hablemos como creyentes, comportémonos como creyentes, porque este es creyente y parece ateo. Oigan, este señor es creyente y parece ateo, porque ni a la iglesia va, pero dice que es creyente. Oiga, este es creyente, pero mire cómo se comporta, mire todo el daño que hace en la sociedad, mire el daño que está haciendo en su familia, mire el daño que está haciendo en la iglesia, pero dice que es creyente. Pilas, porque el verdadero creyente vive por Él, en Él, para Él. ¿Está quedando claro o no? Sí, sí, hoy renovemos. ¿Creen en Dios? Eso, en el Dios trino. Postrémonos ante Él. Postrémonos, es decir, rindámonos ante Dios. Ante Dios. La prueba, un botón. Que un pueblo creyente, el domingo acude masivamente a rendirle culto ¿a quién? A Dios, porque Él es el centro. Pero los falsos creyentes que tienen falsos dioses, el domingo ya no es el día de Dios, el domingo es el día de ellos. Por eso la mayoría de creyentes, ¿a quién están rindiendo culto hoy? A ellos mismos. Y eso es grave. Eso es grave. La mayoría de creyentes hoy no le están rindiendo culto a Dios. Se están rindiendo culto a sí mismos. Porque el centro ya no es Dios. ¿Quién es el centro de su casa? Dios. ¿Quién es el centro de su vida? Dios. Padre, ¿y cuáles son las pruebas, pues, de que eso es verdad? Ahí está en la Sagrada Escritura. Ahí está. Muy bien, vamos a confesar esa fe en el Dios uno y trino.
Es la fe que nosotros profesamos cuando decimos el credo. Credo. Digamos todos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a unirnos a las súplicas diciendo: Dios nuestro, escúchanos. Por la Iglesia, para que sea sacramento de unidad y de comunión vivida entre la humanidad, a imagen de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Dios nuestro, escúchanos. Para que la Santísima Trinidad ilumine a los que dirigen los pueblos de la tierra, para que velen por la paz y que lleven la prosperidad a sus naciones, roguemos al Señor. Dios nuestro, escúchanos. Para que el Espíritu Santo de Dios sea el que fortalezca a los enfermos, dé esperanza a los necesitados, proteja a los desvalidos, roguemos al Señor. Dios nuestro, escúchanos. Por los que sufren los efectos de la desintegración familiar, por los huérfanos y las viudas, para que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les permita restablecer sus vidas, sanar heridas y poner su vista hacia el futuro con fe y optimismo, roguemos al Señor. Dios nuestro, escúchanos. Por todos nosotros, para que aprendamos a vivir como una sola familia en el Dios uno y trino, creciendo en la responsabilidad y atención, siendo testimonio de la belleza de Dios, roguemos al Señor. Dios nuestro, escúchanos. Toma, Señor, la oración que tu pueblo te presenta, a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Trajeron la ofrenda. Este es el momento de la ofrenda para la parroquia y la ofrenda para el prójimo. Ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Este día que amanece, entre cantos y alegrías, este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas, te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Ilusiones y esperanzas, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminando hacia ti.
Bueno, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe sus manos de sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica esta ofrenda de nuestro filial servicio, y por ella transfórmanos a nosotros en oblación perenne, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu unigénito Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única esencia e iguales en su dignidad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamar diciendo a una sola voz: Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Padre, nuestro Padre, Santo Hijo Jesucristo, Santo Espíritu Divino, hoy cantamos para ti. Santo, 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 Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Con tu muerte proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, oremos ahora las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. De Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Hermano, miren,
Ese es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora en mi alma. Ya que ahora no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. En nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino y amor. Pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodilla yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? En mis labios tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría en mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Thank you.
pan y vino. Ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodilla yo caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Mientras te viertes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría en mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Concede, Señor Dios nuestro, que nos aproveche para la salud del alma y del cuerpo la recepción de este sacramento y la confesión de la indivisible unidad de la Santa y Eterna Trinidad, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. ¿Recibieron una invitación ahora? ¿Sí? ¿La recibieron todos o algunos no la han recibido? A la entrada de la iglesia. Muy bien. Oiga, quiero hacerles antes de esa una invitación muy especial. Voy a comenzar el primer miércoles de junio a las 7:15 de la noche un espacio nuevo para personas que no estén en ningún grupo y quieran decir, hombre, yo quiero un poquito más, porque yo soy juiciosito viniendo a misa, pero yo quiero caminar un poquito más. Aprovechen un espacio en el que voy a estar yo presente, orientándolos, acompañándolos. Aprovechen. A veces la gente se queja y dice, es que en la iglesia católica los sacerdotes no enseñan. Y uno les quiere enseñar y dar. Aprovechen. Primer miércoles de junio arrancamos. Los que quieran, que no estén en ningún grupo, están invitados de todas las edades y que quieran hacer ese camino. Es un camino que vamos a comenzar. De otro lado, vamos a hacer lo que hicieron allí cuando vieron a Jesús. Adoraron a Jesús, lo adoraron. Nosotros vamos a adorar a Jesús, Eucaristía. Este jueves vamos a rendir culto de adoración a Jesús, Eucaristía. Por la noche,
Después de la misa de 6:30, pueden venir a la misa y terminada la misa, vamos a hacer una procesión con el Santísimo Sacramento. ¿Y qué vamos a hacer en la procesión? Hacer culto de adoración a Jesús Eucaristía. Yo por eso les pregunté, ¿ustedes creen en Jesús? Y todos dijeron que sí. Nosotros los católicos creemos en la presencia eucarística de Jesús. Entonces vamos a rendir ese culto. Saquen tiempito, desocúpense rápido de sus oficios. Cuando lleguen del trabajo, se vienen rapidito para la iglesia, traen una vela, si quieren, una vela, y vamos a hacer esa procesión de adoración a Jesús Eucaristía con motivo del Corpus Christi. Eso es el jueves. Así que ninguno se quede en la casa. Segunda invitación. Tercera, más bien. Tercera invitación. El viernes a las 5:30 de la mañana, homenaje a la Santísima Virgen María, con el rezo del Santo Rosario. Vamos a hacer procesión a rezar el Rosario de Aurora. Lo mismo, los que se van a ir al trabajo llegan al Rosario, los que se van para el colegio y la escuela se vienen de una vez y hacemos todo el mundo, mejor dicho, que se quede en la casa encerrado. Los que están enfermos o los que son de otra religión, que no le rezan a la Virgen, pero todos los católicos, qué vergüenza que usted siendo católico no pase con el Rosario de la Aurora y ustedes que durmiendo. No, eso que lo hagan los que no son de la Iglesia Católica. Así que viernes a las 5:30 de la mañana nos encontramos. De cada barrio se vienen con sus santas imágenes para el Rosario de la Aurora. Entonces ya están. El jueves 30 por la noche, adoración a Jesús Eucaristía en la procesión. Y el viernes, homenaje a la Virgen María. Miren que usted la palabra homenaje a la Virgen, y en el caso de Jesús usé la palabra adoración, porque a Jesús lo adoramos, a la Virgen le rendimos honor y veneración. Pónganse de pie. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Un buen domingo para todos. Quédense ahí, le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Jesús, amén.